Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para todos. En esta ocasión vamos a revisitar un clásico dentro de Mac para todos que es Evernote. Evernote es una aplicación en teoría, y digo en teoría porque es muchísimo más, para crear notas, para guardar pensamientos para guardar archivos. Realmente es muchísimo más, para mí es una de mis aplicaciones preferidas en cuestión de productividad y me permite almacenar y ser mi memoria digital. Podríamos decir que es un cajón desastre, aunque a mí no me gusta denominarlo de esa manera porque yo creo que lo tengo bastante ordenado y me saca de muchos, muchos enredos en los que me meto eh, en ocasiones cuando no encuentro cosas que necesito. En cualquier caso, vamos a ver desde el principio en qué consiste Evernote, por si eres nuevo y no lo has visto nunca, y qué es lo que puede hacer por ti, además de las diferentes versiones que puedes tener instaladas dentro de tu Mac. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la web de Evernote que es esta que está aquí, y Evernote es un servicio que tiene una parte gratuita y luego puedes tener una parte de pago. Vamos a ver las diferencias entre la cuenta gratuita y la cuenta de pago. No vamos a hablar en esta ocasión de la cuenta business, de la cuenta de negocio, porque creo que se va fuera de lo que nos conviene a todos en general. En cualquier caso, vamos a ver las dos opciones, la gratuita y la cuenta Plus o Pro, eh, que como te digo, es una cuenta de pago. Para darte de alta, lo único que tienes que hacer es entrar en Evernote.com y hacer clic donde pone Regístrate de forma gratuita. Si no lo estás ya, si tienes una cuenta en Evernote, no hace falta. Además de darte de alta vía web, necesitas hacer clic aquí arriba donde pone Descargar la aplicación. En el momento en que le des Descargar la aplicación, comienza la descarga, está aquí, ya está descargada, y se descarga un archivo DMG, que es, como ya sabemos, una imagen de disco. Es decir, es el programa comprimido desde el que vamos a hacer la instalación dentro de nuestro Mac. Bien, vamos a empezar por ver cómo funciona la aplicación para Mac. Y luego vamos a ver cómo todo lo que hacemos en nuestro Mac tiene su parte, su contraparte en la web. Es decir, todo lo que hacemos en el Mac se ve reflejado en la web. Para instalar la aplicación, lo único que tienes que hacer es ir al archivo que te has descargado, que como hemos dicho, es Evernote.dmg. Hacer doble clic sobre él. Le damos aquí a que estamos de acuerdo en las condiciones. Se abre esta ventana de Evernote y lo que tenemos que hacer es trasladar el icono de Evernote, la aplicación en realidad, a la carpeta de aplicaciones. Simplemente haces así. Lo sueltas a la carpeta de aplicaciones y ya está. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo instalada, entonces no quiero sustituir la que ya tengo, pero tú simplemente tienes que pasar de aquí a aquí y soltar. Y en ese momento tendrás Evernote instalado dentro de tu Mac. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a abrir la aplicación. Como te he dicho, la tengo dentro de la carpeta de aplicaciones. Una vez que se abre Evernote, ahora mismo yo ya he puesto mi nombre de usuario y tu contraseña. Si es la primera vez que la abres dentro del Mac, te pedirá el nombre de usuario y la contraseña que elegiste cuando te registraste en la web de Evernote. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver en qué consiste Evernote y en qué partes está dividido. Como puedes ver, aquí a la izquierda tenemos primero el nombre de usuario, que en mi caso es pepacobos.es. Pepacobos después tenemos aquí un más para poder crear una nueva nota, que lo vamos a ver después. Tenemos los atajos, todas las notas, libretas, etiquetas, papelera, versión completa y actualiza la cuenta. ¿En qué consiste cada una de estas cosas? Bien, como te he dicho, en principio Evernote es una aplicación para tomar notas, para guardar pensamientos, para guardar archivos, ya vamos a ver que un montón de cosas. ¿Cómo se organizan estas notas? Vamos a imaginarnos, vamos a hacer aquí un símil, vamos a imaginarnos que las notas fueran eh, hojas, hojas en blanco. Tú coges una hoja en blanco y escribes una nota, llamar a fulanito no sé qué día, o una receta de cocina que has encontrado, o cualquier cosa, en un papel en blanco. Esos papeles en blanco luego se agrupan dentro de las libretas. Sería el equivalente a un cuaderno, es decir, cuando tú tienes varias notas de una misma categoría, las agruparías en una libreta. Por ejemplo, si yo guardo recetas de cocina, podría crear una libreta que se llamara recetas de cocina. O si guardo eh, varias notas que son facturas, podría tener una libreta llamada facturas, por ejemplo. En cualquier caso, tienes que saber que la parte más baja, o sea, el ítem Primero de Evernote son las notas. Eso es lo básico, básico, básico que tienes que crear. Una vez que tienes notas, las puedes agrupar en libretas. Y por encima de todo eso, o transversalmente, están las etiquetas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la hora de buscar, y esto es importante que lo tengas en cuenta, porque cuando empezamos a utilizar un programa, no somos conscientes de qué cantidad de cosas podemos llegar a acumular con el tiempo. Por ello es importantísimo que desde el principio utilices bien las etiquetas. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar vamos a poder encontrar más criterios de búsqueda, vamos a poder usar más criterios de búsqueda. Si yo, por ejemplo, creo una libreta llamada recetas de cocina y empiezo a llenarla con notas de recetas de cocina, estaría bien que en cada receta de cocina, además de añadirlo a la libreta correspondiente, le pusiera una etiqueta diciendo, imagínate. Por ejemplo, en el caso de recetas de cocina, podría tener la etiqueta postres, la etiqueta primeros platos y la etiqueta segundos platos. A cada una de esas recetas de cocina, yo podría añadirles esa etiqueta. ¿Qué pasa? Que cuando yo quiera buscar postres, no tengo que ir a la libreta recetas de cocina y ver todas las recetas, sino que directamente haré una búsqueda por la etiqueta postres y aparecerá todas las notas que tengan la etiqueta postres, estén en la libreta que estén. Ojo, porque podemos crear diferentes libretas y utilizar etiquetas iguales en diferentes libretas. Ahora lo vamos a ver. Lo primero, como te he dicho, lo más básico sería la nota. Vamos a crear una nueva nota para que veas las formas de crear una nota. Dentro de la nota, al hacer clic en nueva nota, me ha aparecido aquí varias cosas. Arriba del todo tengo la libreta en la que está. Yo ahora mismo en esta instalación de Evernote solo tengo creada una libreta que se llama Viajes. Desde aquí podría mover la, la nota, obviamente, a otra libreta que tuviera creada. A la derecha tenemos las etiquetas. Si yo hago clic, puedo añadir una etiqueta. Vamos a poner nuestro ejemplo, voy a, a añadir una etiqueta que se llame Postres. Como ves, la etiqueta no existe, porque si existiera me hubiera salido al empezar a escribir, no existe, pero yo escribo Postres, le doy a Intro y ya tengo creada la etiqueta Postres. Y además voy a crear... Eh, una etiqueta que se llame fiestas, porque a lo mejor es un postre especial para fiestas. Y si algún día quiero organizar una fiesta y busco por fiestas, también me aparecerán las recetas de cocina que tenga especiales para fiestas. Entonces, fiestas, intro. Y ya tengo mis dos etiquetas, postres y fiestas. Bien, ¿qué más vemos? Aquí vemos el título. Voy a hacer clic en título y voy a poner un título. Voy a poner receta de flan de huevo, por ejemplo. Y debajo está el cuerpo de la nota. Esto es lo importante. Dentro del cuerpo de la nota puedes hacer muchísimas cosas y estoy hablando solo desde el Mac porque Evernote tiene su aplicación también para iPhone y desde el iPhone podemos hacer también muchas otras cosas. Pero por ejemplo, en el Mac a la hora de crear una nota podemos hacer lo más básico que sería escribir y podríamos poner por ejemplo ingredientes y empezar a escribir aquí los ingredientes. Podemos darle formato a lo que escribimos exactamente igual que haríamos con un programa de edición de texto. Si yo quiero aquí crear una lista de ingredientes, ves que aquí arriba tengo varias opciones. Haría clic aquí en lista y pondría, a lo mejor, imagínate, dos huevos. Uy, que he puesto ahí: dos huevos, intro, eh, cuatro vasos de agua, me lo estoy inventando, no tengo ni idea de cómo se hace un flan, eh, azúcar. ¿Vale? Lo estoy creando. ¿Qué más puedo hacer? Obviamente selecciono el texto y puedo cambiar el tipo de letra. Aquí tengo varios tipos de letra. Puedo cambiar el tamaño de la letra. Lo puedo hacer más grande, por ejemplo, ingredientes. Puedo ponerlo en negrita, en cursiva, subrayado. Puedo cambiar el color de la fuente. Yo puedo decir, bueno, pues, pues tengo aquí este color. Me voy a ir a, a rojo y los ingredientes lo voy a poner en rojo. Y luego tengo aquí... Esto que es un subrayador, básicamente, es para destacar, hay dos huevos, tengo la posibilidad de crear una lista eh, con puntos o una lista con números. Si hago aquí en números, entonces me aparecerá aquí uno. ¡Ay! Que me he equivocado. En la siguiente un 2. En la siguiente un 3. Vale. ¿Qué más puedo crear? Puedo crear listas con cuadros de verificación. Si yo hago clic aquí, creo esta casilla de verificación para ir marcando. Por ejemplo, yo puedo poner azúcar, huevos y cuando tenga el azúcar, hago clic en azúcar y marco como que ya está conseguido eso que está que está marcado ahí. ¿Qué más puedo poner? Tengo esta opción que es para incluir una. Voy a quitar esto de los colores para incluir una línea de separación que no es simplemente para separar visualmente lo que sea, vamos a hacerlo aquí, y luego tengo esto, que es para alinear a la izquierda el texto, centrar, alinear a la derecha, justificar, puedo añadir una tabla, al añadir una tabla digo de cuántas celdas, de cuántas eh, filas y de cuántas columnas, por ejemplo, así, y desde aquí crearía mi tabla, iría añadiendo dentro de la tabla. Lo que fuera, aquí, aquí y aquí. Y dentro de la tabla, obviamente haciendo clic aquí, puedo elegir el fondo de la celda, puedo elegir si quiero coincidir con el ancho de la nota, la alineación de la celda, puedo eliminar la columna, eliminar la fila, eliminar la tabla, en fin, puedo hacer varias cosas dentro de lo que es una tabla. Después, puedo grabar voz. Si yo hago clic en el pequeño micrófono que está aquí, puedo empezar a grabar una nota. Simplemente tendría que hacer clic en el botoncito rojo. Y en ese momento estoy empezando a grabar una nota para Evernote que se va a quedar asociada a la receta de flan de huevo. Y lo que voy a hacer es leer la receta. Como ingredientes necesitamos para, para, pa, para, pa, para, para. Aquí corto y ya tengo mi nota dentro de la receta. Como ves, aquí aparece eh, la receta pequeñita, lo estoy viendo a la izquierda y aparece que tiene un archivo de sonido. Y aquí tengo el archivo de sonido, puedo darle al play, es decir, reproducir. Y en ese momento estoy empezando a, y en ese momento estoy empezando a grabar una nota, ¿vale? Y puedo descargarlo si quiero. Además, puedo añadir una captura, esto es una imagen desde, por ejemplo, la cámara web del ordenador, puedo añadir un archivo adjunto, si hago clic aquí, puedo buscar dentro de mi ordenador cualquier cosa que quiera y añadirla dentro de la nota y puedo añadir desde Google Drive cualquier archivo. Si entro aquí, entra a mi Google Drive y me dice, ah, pues tienes todo esto, vale, pues quiero añadir este que pone test, le voy a dar a seleccionar y tengo añadido el test de Google Drive. De manera que tengo sincronizado ahora mismo eh, mi Google Drive con Evernote. ¿Cómo he conseguido esto? Si no te aparece aquí arriba el icono de Google Drive, lo que tienes que hacer es ir a tu nombre arriba a la izquierda, hacer clic en la flecha hacia abajo y donde pone información de la cuenta vas a ver que pone servicios conectados Google y puedes hacer clic en gestionar los servicios conectados. Probablemente en tu caso no tendrás Google, tienes que hacer clic en gestionar los servicios conectados, se abre tu navegador y ahora verás como dentro de los servicios conectados yo tengo activado Drive, Calendar y Contactos. Tú tienes que activarlo, te pedirá tu usuario y tu contraseña de Google y en ese momento te aparecerá ya aquí, voy a Cerrar esto, te aparecerá aquí la opción de añadir elementos de Google. Bien, una vez que tú tienes creada la nota, hayas puesto lo que hayas puesto, puedes añadir un recordatorio. Es decir, yo puedo hacer clic en este, en este relojito, puedo añadir una fecha y al añadir la fecha, Evernote me va a recordar en la fecha que le hayamos puesto, ya bien sea como nosotros elijamos por medio de mail o por medio de un aviso, nos va a recordar que esta fecha, esta fecha, perdón, esta nota tiene fecha de caducidad. Puedo verla en grande como si fuera una presentación y esto está muy bien cuando, por ejemplo, estamos utilizando Evernote para mostrarle algo a alguien y no queremos ni siquiera tener que crear una presentación. Simplemente haríamos clic aquí y se abriría esta nota en modo presentación y lo que te dice es que es una función premium, es decir, es de pago, pero me deja probarla de forma gratuita durante 30 días. Le voy a dar a intentarlo ahora para que veas cómo funciona y mi ratón se ha convertido... En una especie de puntero láser para que yo pueda marcar. Además, me dice que con la barra espaciadora me puedo desplazar hacia abajo en la nota y con Shift más barra espaciadora para desplazarte hacia arriba. Voy a darle a listo y entonces yo empezaría a hablar a quien estuviera presentando. Tengo aquí la receta de flan de huevo. Eh, puedo para bajar, podría bajar con el ratón o directamente podría bajar, como si hago así, baja con la barra espaciadora. ¿vale? Shift barra espaciadora, subo. Y si no, receta de flan de huevo, ingredientes, dos huevos. Y desde aquí tengo la opción de cambiar el diseño de la presentación. Puedo tener un diseño automático, puedo controlar lo que aparece en la pantalla puedo decir bueno pues quiero que aparezca en la pantalla esto no vamos a darle mayor importancia a toda la fase de a toda la parte de presentación porque no creo que efectivamente sea lo más importante pero en cualquier caso aquí podemos poner cambiar el color del puntero que lo tengo en rosa puedo ponerlo en modo ahí en modo nocturno o diurno que no sé realmente para qué vale puedo poner las fuentes más eh, ahí grandes más grandes todavía o más pequeñas y si hago clic en la X de aquí salgo de la presentación y eso está bien cuando queremos compartir el contenido de una nota y como te digo no quieres crear una presentación esto no es lo único que se puede hacer con notas como te digo puedes añadir prácticamente cualquier cosa si yo ahora le doy a nueva nota vamos a crear una nueva nota yo puedo directamente irme a, vamos a ir a descargas por ejemplo y tengo Vale, tengo aquí un vídeo, lo voy a arrastrar y ya tengo mi vídeo puesto aquí. Puedo añadir, por supuesto, imágenes, puedo añadir eh, cualquier archivo de Word, cualquier cosa que quiera guardar, todo lo que necesite, lo puedo añadir dentro de la nota. Voy a poner aquí eh, vídeo de prueba. Y después, como te decía, una vez que tengas notas, puedes crear las libretas. Si hago clic en libretas, ahora mismo tengo solamente viajes y... Papelera. Vamos a crear una nueva libreta. Nueva libreta y me dice: ¿Cómo se llama la libreta? Recetas. Esta libreta es privada o compartida. Esto quiere decir: ¿va a haber alguien más que va a poder acceder a esta libreta o de momento solo tú? Bueno, pues en mi caso, de momento es privada y como pone aquí debajo, siempre puedes compartirla más tarde. No es una cosa que ahora mismo tengamos que decidir. Entonces le vamos a dar a crear y ya aparece aquí recetas. Si yo hago doble clic sobre recetas, verás que no hay ninguna nota porque no he metido ninguna nota dentro de libreta dentro de esa libreta. Si yo estoy aquí ahora en recetas, voy a poner todas las notas para que parezcan todas me viene a a la receta de flan de huevo y arriba donde pone viajes. Voy a hacer clic en la flecha que está a la derecha. Uy. voy a hacer clic en viajes. Perdón, voy a hacer clic en recetas y le voy a decir mover y ahora me la he movido a recetas. Si vuelvo a libretas, verás que en recetas aparece un 1 porque tengo ya una receta dentro de la dentro de la libreta de recetas. El caso es que tú deberías crear tantas libretas como sean necesarias. Por experiencia te cuento que realmente lo importante no es crear libretas para absolutamente todo, sino desde mi punto de vista tener el menor número posible pero que te permita funcionar. Para saber exactamente dónde tienes que buscar, porque si empiezas a crear libretas, realmente al final las libretas te están haciendo casi la función de las notas, cuando en realidad lo pequeñito, lo, lo que tiene que haber mucho es notas y no tantas libretas. También tienes que tener en cuenta que dentro de las libretas puedes crear otras libretas. Es decir, yo puedo crear una nueva libreta y decir, por ejemplo, postres, privada, crear, y me aparece aquí en postres. ¿Qué puedo hacer? Puedo añadirla y ponerla directamente así con el ratón, soltarla en recetas, y entonces tengo aquí recetas pilas, tengo postre y recetas, y diría, no, estas recetas, he hecho doble clic, se llama recetas, y dentro de recetas tengo postres, y este le voy a llamar, ay, espera, que me he equivocado. Y este le voy a llamar botón derecho del ratón, cambiar el nombre de la libreta, le voy a llamar primeros platos. Y ya tengo una pila de libretas, es decir, realmente sería una carpeta en la que tengo dos libretas, postres y primeros platos. De manera que mi lista queda mucho más ordenada porque dentro de recetas ya tengo aquí mis postres y mis primeros platos. Esto sería el uso básico, más, más, más básico de Evernote tienes que tener en cuenta que la cuenta gratuita no tiene las mismas funcionalidades que la cuenta premium. Voy a hacer clic donde pone versión completa y vas a ver que ahora me aparecen las opciones que tiene Evernote Basic y Evernote Premium. Evernote Basic es la que es gratuita, la que te dan nada más darte de alta. Te dice que puedo sincronizarlo en todos tus dispositivos, hasta dos. Es decir, si yo lo tengo instalado en el Mac, podría instalarlo en el iPhone, pero no podría además instalarlo en otro Mac, en el iPad, no, solamente en dos dispositivos. Las cargas mensuales son de 60 megas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que tú subes a Evernote, absolutamente todo, acaba en los servidores de Evernote también. Eso quiere decir que puedes acceder al contenido, y ahora lo vamos a ver, desde cualquier dispositivo. No hace falta que estés en tu ordenador, pero tienes una carga máxima al mes de 60 megas. Esto quiere decir que todo lo que pongas dentro de las notas, ya sean vídeos, ya sean audios, ya sean imágenes, ya sea texto, todo ocupa algo de espacio. Para un uso normal, básico, yo creo que al principio 60 megas es suficiente y siempre puedes más adelante dar el salto y cambiar a Evernote Premium. Tienes un máximo de 60 megas mensuales, es decir, el día 1 de cada mes. Volvería a cero y podrías volver a cargar otros 60 y todo lo que acumules mes a mes no cuenta. Es decir, si yo este mes he gastado mis 60 megas y el mes que viene empiezo otra vez de cero, los 60 megas del mes pasado obviamente esos los tengo ahí y esos ya son míos para siempre. El tamaño de la nota máxima es 25, es decir, tengo dos límites, tengo el límite de 60 en total y luego cada nota como máximo puede tener 25 megas. En el caso de, la, de Evernote Premium, la carga mensual es de 10 gigas y el tamaño de nota máxima de 200 megas. No puedo, desde eh, la cuenta básica, no puedo acceder a las libretas sin conexión a Internet. Es decir, como todo está en la nube, necesito tener conexión a Internet para acceder a mis libretas. Mientras que con Evernote Premium, tú puedes decir que quieres que haya libretas que puedas acceder a ellas sin tener conexión a Internet. Entonces, aunque no tuvieras conexión, podrías acceder a su contenido. Esta opción de reenvía correos electrónicos a Evernote, que parece una tontería, para mí fue una de las principales razones por las que acabé dando el salto a la cuenta premium, que es la que yo tengo para mí, para mi uso personal. ¿Por qué? Porque me permite... Cuando yo estoy revisando mi cuenta de correo y veo que me han llegado correos importantes, puedo reenviarlos a Evernote y guardarlos como una nota. Imagínate que a mí me llega hoy un email importante del colegio de mis hijos diciendo tienes que hacer no sé qué y no sé cuántos. Bueno, pues automáticamente yo ese email lo reenvío a una cuenta especial que me da Evernote y ese email aparece dentro de una libreta en mi cuenta de Evernote. De manera que no me hace falta copiar el email, meterlo en una nota, que lo puedes hacer a mano. Ojo, no digo que no lo puedas hacer, pero de esta manera es muchísimo más sencillo. Después, en la cuenta gratuita, no puedes buscar en los documentos de Office y en archivos PDF, mientras que en la cuenta Premium sí. Es decir, si tú tienes un archivo PDF y dentro del archivo PDF está la imagínate la palabra matrícula de colegio y yo busco por matrícula de colegio, aunque esté dentro de un archivo, no dentro de la nota escrita, porque si está en la nota escrita lo va a encontrar igual, pero si está dentro de un archivo de PDF, si tú tienes la parte premium vas a poder buscar, mientras que si tienes la gratuita, no. La presentación de notas es lo que hemos visto hace un momento, no, no lo tiene en la parte gratuita y sí en la parte premium y en la parte gratuita no puedes realizar anotaciones en archivos PDF, es decir, tú abres un archivo PDF y no puedes dibujar sobre el archivo y en cambio en la premium sí. La premium tiene un precio de 5 euros al mes si pagas anualmente, es decir, 60 euros al año o 6,99 euros al mes si pagas mensualmente. En cualquier caso, como te digo, es importante que lo tengas en cuenta, que tienes la opción de tener la cuenta básica o la cuenta premium. Yo siempre empezaría por la básica y si crees que es algo que vas a utilizar y a lo que le vas a sacar partido, entonces pagaría. Pero de primeras, igual no es algo que puedas considerar porque, bueno, eh, no es carísimo, pero es un precio que hay que tener en cuenta. Por último, vamos a ver ahora... ¿Cómo puedes acceder? Voy a entrar a Safari, voy a entrar a Evernote y vas a ver cómo dentro de Evernote están absolutamente iguales, obviamente, la misma nota, eh, notas y libretas que tengo en la versión de Mac. Voy a poner aquí, me pregunta cuál es mi dirección de correo, que es esta, me pide la contraseña, voy a ponerle la contraseña, voy a hacer clic en verificar y continuamos. Me aparece esto, bienvenido de nuevo. ¿Cuál es tu objetivo hoy? Organiza tu vida, sé más productivo, toma mejores notas. Bueno, voy a darle a organiza tu vida. Evernote Web es ideal, pero espera que hay más. Organiza tus documentos, descárgate Web Clipper, continuar a Evernote Web. Vamos a continuar y vas a ver cómo ahora, obviamente aquí me aparece el mismo icono que tengo en la aplicación para Mac. Y si me voy a Notas, aquí aparece vídeo de prueba y receta de flan de huevo, que es exactamente lo mismo, lo mismo que teníamos en el Mac. Si yo me voy a libretas, tengo las libretas igual organizadas, exactamente igual de manera y en etiquetas las tengo las mismas etiquetas que tengo en, eh, en el Mac. Todo esto es para que trabajar en Evernote desde la web te resulte lo más parecido posible a trabajar desde tu ordenador para que no haya saltos y realmente sea sencillo. Hay muchas más cosas que ver, tenemos que ver la opción de capturar elementos desde la web a través de Web Clipper y tenemos que ver también la opción de cómo funciona Evernote desde dispositivos móviles. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Espero que este te haya gustado. Un saludo y muchas gracias.